Hola, Santiago. ¿Cómo te está yendo? Venga, fotos. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Hola, amigos de YouTube. Hoy vamos a entrevistar a estas trabajadoras que trabajan aquí. No, pues ni modo. Llevo como 10 años trabajando acá y lo que más me gusta es el trabajo en equipo. Es un lugar muy tranquilo, mucha paz, se le hace honor a su nombre, Parque por la Paz, donde la gente puede venir a recordar a sus familiares, donde se puede recordar a las personas que pasaron por aquí, que ya no están. ¡Corra, vienen los carabineros! A ver, un enfoque. Ah, en esta, ¿cómo miras por acá también? Mira, saca eso. Un enfoque, ahí está. Tío, ahí sí, ya me salió el enfoque. Estamos toda la casa. Nunca vencerás a los paparazzi. ¿Qué es eso? También me gustan los viernes. En ese día uno ya no se tiene que acostar temprano como para levantarse temprano para ir al colegio. Se puede quedar, ¿cierto?, viendo películas. ¿Se acuerdan cómo se encuadraba? ¿Cómo hacíamos el ejercicio? ¿Cómo era? Así. A ver, ¿alguien me enseña? Ahí. ¿Cierto? Quiero que graben un rayo de luz. Oh my God, también hay unos rayos de luz por ahí en esa hoja. Ese rayo de luz, ese rayo. ¡Ahí se ve! ¿Cierto, Nicolás? Sí. ¡Ya me quedo probado! Ok, bueno, si quieres lo puedes probar, ya, úsalo, úsalo. Te toca mi hermanito pequeñito. ¡Hola! Aquí estoy mostrando mi color favorito, que es el negro, porque me encanta la oscuridad, me encanta la oscuridad. Bueno, después de todo lo que pasó, es bonito que estén tratando de recuperar todo el lugar, haciendo actividades. ¿Sí? ¿Le gusta ver el Grimaldi? Sí. La conozco desde niño, cuando tenía más o menos tu edad, vine acá con mi colega. Sí, es que tenemos la misma edad. Bueno, eso. Muchas gracias. Entrar a Monumento Rieles Bahía de Quintero. Vamos a entrar a un monumento. Creo que escuchen lo que pasa ahí. ¡Wow! ¡Wow! Se siente como el mar. Como ven aquí, hay una pequeña lupa que muestra un botón. Y ese botón le pertenece a una persona. Como vemos, estos son los pedazos de metal de rieles que encontraron. Esta es una de las peores torturas de Quintero, ya que a los prisioneros los metían en sacos y los amarraban con alambres o fierros y luego los tiraban a la bahía de Quintero. Y se escuchan olas de mar debido a la referencia que causa durante esta increíble y desgarradora tortura. ¿O la última vez que los vieron con vida? También es un memorial, pero mira, creo que es como movimiento, no lo recuerdo, pero es, comienza con movimiento. ¿Ayudas? Todavía no, tienen que crecer más. Es de cerámica. ¿Es de cerámica? Mosaico, ¿verdad? Mosaico. Para los militantes del Partido Comunista, a mí me lleva la atención que a mí me gusta que está muy, muy bien hecho, los mosaicos, la cerámica, todo. ¡Ay, viejo! La gente que pasa. ¡Wow!
estas son flores y muy bonitas. Estas es el polen para las abejas y las abejas van y la recolectan en miel. Entonces las abejas están en peligro de extinción y si no hay abejas, no hay aire. Entonces hay que cuidar que las abejas y no hay que matarlas. Por ejemplo, miren, hay una mariposa. Una mariposa, ¿la ven? Hola, aquí estamos preguntando qué es lo que pasó acá y cuáles son sus pasamientos favoritos. Bueno, yo trabajo aquí, en este lugar. Mi nombre es Norma y trabajo como secretaria aquí en este lugar. Bueno, este fue un lugar que usaron hace muchos años, hace 50 años exactamente, para apresar a personas que pensaban diferente. Este es un parque por la paz. ¿Ya? ¿Por qué por la paz? Para recordar, digamos, de que todas esas cosas tan malas que le hicieron a las personas, ¿verdad? No se vuelvan a repetir. Y honrarlas, homenajearlas con toda esta actividad que se hacen para los niños y para adultos y etc. Y recordarlas con mucho amor, ¿ya? Ajá. Que te quede en mente. La entrada antigua de la Villa Grimaldi. Y entonces, como señal de que no va a pasar nunca más eso, de que no queremos que pase nunca más eso, se cerró definitivamente. Por eso usamos la otra entrada ahora. Cómplices. Que fueron cómplices, o sea... ¿Alguien está culpable, que... los culpables de todo? Acá son los torturadores y los... ¿Prisioneros, creo? Sí, esos sí. Conejeros están más arriba. Sí. Ahí metían a dos... Ponían corriente a la gente para que hablara. Para que le decían como de que los iban a dejar libre, pero tenían que hablar de si hay personas que estaban así opinando lo mismo. La Villa Grimaldi, antes conocida como un centro de tortura donde maltrataban a las personas que pensaban distinto. Hola amigos, estoy aquí para una buena camaración. Aquí está la flor del árbol, porque este lugar tiene muchos árboles. Te lo explico. Este tiene como 5 millones de años. Todos tienen como 4.090 millones de años. Esa cascada la inventaron. Fueron los de acá. En verdad, esta cascada nunca existió. La pusieron por la belleza. ¡Señor! Hola. ¿Cuál es su color favorito? La P. ¿Cómo conoció a Villa Grimaldi? Yo la conocí por intermedio de mis papás, porque mi papá trabajaba aquí. Legal, yo llevo 15 años aquí, pero 11 años estoy contratada. ¿Cuál es el lugar como que más le dio pena por las cosas que hacían antes acá? Bueno, la verdad es las cosas que es la torre. Ajá. ¿Las conejeras? Claro, sí. La torre. Lo que pasa es que se ha ido con el tiempo, las emociones las han ido cambiando, las de las personas. Pero aquí todos los lugares tienen un poquito de pena. Por eso que te digo yo que a mí me gusta cuando viene gente joven, los niños, porque le dan sí. Mucha energía. Y además que tienen que ustedes mismos van contando después por fuera, ¿cómo es? Ahí están los nombres. ¿Ahí están sus nombres? Ajá. ¿Y sabes dónde están? Sí. ¿Sergio Humberto Lago Marín? Sí.
o Sergio Hernán Lago Hidalgo? Sergio Humberto Lagos Marín, ese era mi tío. Donde aquí nombran las personas que fueron torturadas o asesinadas por pensar distinto. Y es un recordatorio para la paz aquí en Chile. Sí, no me tengo las pinetas. ¿Cómo?